una mesa más. Hoy, como todos los viernes, la mesa de cultura. Sean ustedes bienvenidos. Quédense atentos a este programa, ya que tenemos aquí a expertos que nos van a hablar sobre la cultura. ¿Qué significa la cultura ahí en Cancún? ¿Cuál es la reflexión que nos van a dar acerca de si la cultura está en crisis en Cancún? Para mi consideración, creo que hay un semillero que está floreciendo, pero vamos a ver qué opinan ellos, y en especial nos van a hablar sobre la exposición de la Cuarta Bienal de Artes Visuales. Y para ello, para que hablemos de este tema, están conmigo Jaime Villegas, es coordinador y creador de esta exposición. Gracias y bienvenido a nuestra mesa de cultura. Gracias, un gusto. Y está con nosotros también Alejandro Folgarola, él es artista y nos va a platicar su creación también. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias. Y el joven artista Oscar Herrera Lechuga. Hola, hola a todos. Gracias por estar aquí y participar en esta mesa de cultura. Eso que yo siempre le digo, que desmenucemos qué es la cultura, qué es el arte, si efectivamente en Cancún se está fomentando. Y en especial, lo que me gusta es que ahora vienen ustedes a platicarnos de esta exposición. ¿En qué consiste? Sé que recientemente, el pasado jueves 5 de diciembre, fue inaugurada. Se inauguró, sí, como mencionaste, la cuarta muestra bienal, en donde participan artistas visuales, que incluye, además de pintura, escultura, dibujo, ¿no?, las disciplinas tradicionales, fotografía y video, arte objeto, instalación, varios conceptos, y solamente artistas cancunenses. Entonces, el objetivo es poder ver qué es lo que hay en expresión artística en Cancún. Ahí los artistas de otros municipios, del mismo Quintana Roo, de otros lugares, pues no les habrá gustado mucho que no los invitemos. Y bueno, hay otros eventos. Que cada municipio haga su esfuerzo. Todo. No, bueno, además, que cada uno haga lo propio, ¿no? Lo propio. Entonces, ¿cuántos artistas hay y cuántas obras están presentadas en el Instituto de las Artes? Bueno, los artistas exponiendo son 31, pero como algunos exponen una, otros dos obras, en un proceso de selección, ya no sé exactamente cuántas quedaron, pero cerca de 54, 55 obras quedó al final. Así es. Recientemente fue inaugurada por el director, ¿no?, del instituto. Así es, 5 de diciembre, el como, pasado, como dices. Esta bienal comenzó hace 6 años, en 2013, y como es cada 2 años, 2015, 2017, pues había que inaugurarla en 2019, si no ya no era bienal. Entonces, pues a toda prisa, cerramos diciembre, con, si no ya iba a acabársenos el año, ¿no? Voy a citar una frase que encontré aquí de Jaime Villegas. Cuando se dibuja lo que se ve y el dibujo logra mostrar lo que sucede, entonces es transparente. Si los habitantes de una ciudad expresan lo que son y lo que viven, entonces hay transparencia. ¿Acaso ahí se halla la identidad? Ahí se halla la identidad. Bueno, pues es una reflexión pero puntual de lo que estamos viviendo en Cancún. Pues bueno, gracias por apreciarlo, espero que ayude a, pues, a entender lo que se busca, todos los artistas cancunenses, o reunir este tipo de muestras, ver en esa transparencia si por ahí nos estamos reflejando quiénes somos, ¿no?, a través de que los artistas que aquí viven están expresando, que a su vez todos están buscando algo desde su propia identidad, como personas, como artistas, y pues el lugar en el que viven, el cual reflejan de alguna manera, y el mismo lugar se define por eso que los artistas aportan. Y allí incluimos a los escritores, músicos y todos los demás, ¿no? A todos. Alejandro, ¿qué expresas en tu obra? Bueno, eso no podría saberlo, ¿no? Sé que ¿o qué busco, tratas de transmitir? Sí, sé que busco cosas, pero no podría decirte busco tal cosa en específico, sobre todo porque tal vez no es lo mismo que buscaba hace muchos años, ¿no? Precisamente esta exposición, ¿puedo hacer un poquito el anuncio? Sí, claro, sí. Bueno, también para invitar a la gente, el próximo lunes a las 7 de la noche en la Galería Marte, inauguro mi muestra de acronías cromáticas. ¿Qué significa que es? Para allá voy. Pero esta exposición es el 16 de diciembre,
porque estoy celebrando los 44 años de mi primera exposición individual, okay, que fue 16 de diciembre. O sea, comenzaste muy pequeño, aquí tengo tu reporte, que estudiaste dibujo con tu padre, dibujo, pintura con tu hermano mayor en 1968. Estudiante de pintura y asistente del maestro Rafael Sánchez en la preparatoria 8 de la UNAM. Estudios de artes prácticas, de artes plásticas en la Academia de San Carlos de la UNAM. Y ahorita vamos a hablar de una obra que me llamó mucho la atención, tu homenaje a Tycho Brahe. Ajá, entonces tu exposición... Sí, es este lunes y bueno, 16 de diciembre, mi primera individual la planeamos 16 de diciembre porque es el onomástico de Beethoven, que es mi músico favorito de la y niñez y adolescencia, ¿no? Además es músico, Alejandro. Es músico, ¿qué es instrumento tocas? Saxofón. Saxo, ya has traído tu saxofón. Pues sí, me hubieran dicho. Bueno, pero vamos para la próxima. Rápido, la siguiente mesa va a ser... En la siguiente mesa para que también pues sí podamos admirar, claro, este arte de la música, que entonces, es bellísimo. 44 años y no sabes qué estás buscando. No. Sí, Javier, ¿en qué consiste? No sé qué estoy buscando, o te pero... te va a ayudar aquí, Oscar, para ver. No sé qué estoy buscando, pero en esa exposición expuse obra abstracta y también uno figurativo. Cosas que hacía yo sobre movimientos como dancísticos, ¿no? Entonces la exposición se dividió en dos, la obra abstracta, cuadros grandes, acrílicos, técnica mixta, sobre tela, y dibujos no realistas, pero sí figurativos, más pequeños, en pastel. A mí me llama la atención esa de la obra abstracta, mucha gente luego no la puede entender, no la puede como reflexionar, ¿qué quiere decir el artista o cómo yo lo puedo interpretar? Sí. ¿Cómo podemos interpretar tu obra abstracta? Bueno, el título de esta exposición que voy a enamorar, Diacronías cromáticas, se refiere precisamente a que la búsqueda, mi búsqueda personal, está sobre la armonía de los colores, ¿no? De la yuxtaposición de los colores, las transparencias, etcétera. Y siempre sobre el lenguaje abstracto, o podría ser figurativo, pero lo importante no es la figura, lo que se está representando, sino los valores plásticos en sí, las tonalidades, la composición, los movimientos, el punto, la línea, lo que Kandinsky planteó en su filosofía, siendo Kandinsky oficialmente el primer pintor netamente abstracto, con una acuarela que en 1910. ¿Fue tu mayor inspiración? Él no. No, pero sí los pintores. Pero sí, la técnica. Digamos, la pintura abstracta fue mi mayor inspiración cuando yo entré a estudiar a San Carlos. Obviamente, antes de entrar a la academia, pues yo dibujaba y pintaba y hacía copias de Gainsborough y de pintores románticos, pero y siempre figurativo. Pero ya estudiando en la academia fue que empecé a conocer más el movimiento abstracto y me llenó totalmente. Mis pintores favoritos en esa época y hasta la fecha siguen siendo los abstractos, ¿no? Bueno, por supuesto, Jackson Pollock, Anthony Tapies, Burry, entonces, los neoyorquinos como Pollock, como William de Kooning, que es figurativo, pero es figurativo abstracto, o Marrocco, que es totalmente abstracto, a Jayón, que es también abstracto, o un español como Anthony Tapies, un italiano como Burri. Entonces el movimiento abstracto, yo estudié, entré en 1970 a la Academia de San Carlos y el movimiento abstracto ya tenía varios años de estar en su apogeo, ¿no? Era totalmente incomprendido todavía por la mayoría de la gente, pero ya era un movimiento muy importante. Entonces, algo que me fui dando cuenta en los últimos 2 o 3 años es a que la percepción de la gente o del público es muy distinto ahora que hace 40 años. Así es, creo. Entonces, que ahora la obra abstracta es, digo, no sé si es más aceptada, pero es más admirada y yo la puedo interpretar desde mi punto de vista de acuerdo a mis emociones, mis sentimientos en ese momento. Claro, ¿no? Sí, entonces... A lo mejor son muy diferentes, sí, a los tuyos, a como tú la pintas. Sí, sí, a mí, digamos, por ejemplo, tengo un cuadro y, ah, mira, estoy viendo que un conejo, un pajarito, que vean lo que quieran. Claro. Yo también a veces veo, es más, yo te voy a ser sincero, o le soy sincero, a veces estoy pintando un cuadro y veo algo que me remite a una escena, a un personaje X, a un objeto, y volteo el cuadro y digo,
que no diga, o sea, no me gusta esa figura que estoy viendo ahí, ¿no? O sea, no quiero que salga ese pretexto, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora vamos con Oscar Omar Herrera Lechuga, él es residente de Cancún desde el año 2010, alumno del maestro Luis González, ha estudiado diversas técnicas de dibujo y pintura, además de completar su formación al lado de artistas como Yuko Nakashima y Aurora Amparo Maldonado, graduado en la licenciatura de diseño gráfico de la Universidad La Salle. Su estilo trata de la cruda realidad con un ambiente orínico, autodidacta por convicción, siempre encaminado a mejorar como artista y como persona. ¿Qué tal, Omar? Cuéntanos, ¿tú cómo te consideras tu obra? Y también, ¿qué quieres transmitir como joven? Pues mira, yo considero mi obra cruda. O sea, yo no pinto para caer bien, no pinto para gustar. Pinto porque pues es una necesidad. Yo creo que el artista tiene esta necesidad de crear. O sea, en mi perspectiva, cualquier otro motivo para crear, pues ya va cerrando a llamarte artista. Porque toda persona tiene una necesidad creativa. Cualquiera que sea, sea dibujo, sea pintura, sea poesía, sea teatro, sea música, todos tenemos esa necesidad porque es la sensibilidad que buscamos al momento de tener una interacción con otra persona. Es lo que tú buscas en el arte. Buscas identificar cosas de ti que tú no sabías que necesitabas. Entonces, yo trato de retratar siempre la realidad de una forma cruda, porque muchas veces estamos tan bombardeados de información que ya pasamos de largo por la vida. Ya no nos detenemos a saborear ciertos momentos, ciertas características que debíamos tomar con más detenimiento. Entonces yo trato de abordar estos temas de una forma muy, muy sensible y cruda. Si lo abordas en tu obra La Verdad, que es un autorretrato. Correcto. Platícanos qué representa, me llamó la atención, porque es una forma cruda de que tú mismo te retrates. ¿Por qué se llama La Verdad? ¿Por qué se llama La Verdad? Mira, se llama La Verdad, para los que no conocen la obra, es un autorretrato en dos personalidades. Soy yo mismo sujetándome y viendo hacia un costado y mis ojos se empiezan a deformar. Sí, lo vi. Se llama La Verdad porque muchas veces nosotros somos nuestro peor enemigo. O sea, ocultamos lo que ya sabemos para no incomodarnos. Porque vivimos en el mundo de la comodidad, en una burbuja de comodidades. En nuestro confort. Totalmente. Entonces, cuando tú sabes que hay algo que está mal contigo, siempre buscas un pretexto para justificarlo, o algo que está mal en el entorno o en el ambiente. Siempre buscas la forma de cubrirlo y decir, no, todo está bien, todo va a salir bien. Muchas veces caemos en el optimismo barato de decir, todo va a salir perfectamente bien. Entonces, no buscamos la forma de solucionar los problemas. Entonces se llama La Verdad porque la verdad es cruda. Y aunque no la quieras ver, siempre va a estar ahí. Y a veces lo más difícil de hacer es voltear tu rostro para mirarlo. Y el único que puede hacerlo es tú mismo. Pero también lo importante es cómo lo puedas enfrentar. Claro, totalmente, que es pues lo más difícil del ser humano, ¿no? El evolucionar, el adaptarse, el adecuarse, el menguar todas estas calamidades que suceden en nuestro alrededor y que usualmente no sabemos cómo enfrentarnos y solucionar estos problemas. Sin embargo, pues es necesario para poder... ¿Tu arte expresa esto? ¿Enseña a los jóvenes o al público que quiera mirar tu obra la realidad de lo que se vive o de lo que tú vives? En este momento sí, porque el artista, pues conforme va pasando el tiempo, va evolucionando y va cambiando y va tomando nuevas perspectivas. Entonces ahorita, pues, en mi perspectiva y en mi momento actual de vida, pues sí, lo que busco es presentar cosas que a los demás nos cuesta trabajo. A mí me cuesta trabajo digerir mi obra. Entonces, cuando yo estoy trabajando mi obra, yo estoy haciendo una catarsis, porque son cosas que yo necesito trabajar de mí y que quiero presentarle al público para que ellos también puedan como que enfrentar estas situaciones. Entonces, ¿hay arte o hay obras para todo gusto, para todo público? Puede ser que a muchos no les guste la realidad que transmite Oscar. Bueno, pero nos enseña mucho. Es una de tantas muestras de lo que un artista quiere mostrar con mucho valor. Se está mostrando a sí mismo. Y, bueno, se está exponiendo. Se está exponiendo. Bien dicho. Alguna vez comentamos que el artista siempre se expone, ¿no? Cuando el artista expone, se expone. Pero yo creo que hay doble cara, ¿no? Sí. Porque el artista puede expresar una cosa bonita, pero detrás de eso está la otra parte, que es la cruda realidad, ¿no? ¿No les parece? En tu arte así abstracto, me llamó mucho la atención que decías, cuando hago mi aura no sé qué quiero transmitir.
Entonces algo estás ocultando. Claro, y ahorita que empezó a hablar Omar, ¿verdad? Me di cuenta de algo, que si bien el lenguaje plástico de 45 años permanece siendo la misma búsqueda, pero en esa época yo tenía otras pretensiones que ahora ya no tengo. Entonces, porque dice, a mí no quiero agradar, quiero decir la cruda realidad. Entonces mi búsqueda en esos años era la crítica social y la crítica política y la cuestión revolucionaria. Incluso yo decía, bueno, yo estoy pintando y pinto, pero yo no quiero vender, yo no quiero que los burgueses tengan mi cuadro en su sala. No, bueno. Lo mismo que expresabas hace rato. Claro. Sí, pero ahora... O es de generación, o es de edad. No, no, o sea, no si soy joven, yo quiero transmitir que no me parece esto, no me parece lo que hace el gobierno, me voy a poner de protesta, sí, ¿no? De rebeldía. Claro, pero ya agarras como una madurez, incluso como artista, y tú dices, bueno, ahora sí voy a expresar desde mis sentimientos. Es que el arte no puede ser complaciente, ¿no? Okay. Samuel Ramos decía, el arte nunca puede ser reaccionario. Si es reaccionario ya no es arte. El arte siempre tiene que ser revolucionario. Pero en la actualidad a mí no me preocupa tanto hacer una crítica social, ni política, ni la revolución en el sentido de las revoluciones como las conocemos, las revoluciones sociales, ¿no? Sino que lo que me interesa pues es la revolución intelectual o la revolución sensible, la revolución, la búsqueda más bien personal, que no por eso va a ser complaciente, claro, ni reaccionario, ¿no? Pero ya no quiero asustar a nadie, ni quiero ir con la bandera de que abajo la burguesía y abajo el neoliberalismo, claro, sí, ¿no? Diríamos ahora, ¿no? Pues yo sí. ¿Sí, verdad? Yo sí, mira, yo siento que... Bravo. Yo sí siento que es generacional. O sea, yo sí creo... Yo también creo que sí es generacional. Es que mira, sí, yo creo que tú vas, conforme vas madurando, vas teniendo diferentes valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahorita que estoy empezando mi carrera artística, tengo menos que perder. Entonces, conforme tú vas evolucionando, tú vas teniendo más necesidades. Por ejemplo, yo ahorita si vendo o no vendo, pues no me importa, porque no es mi fin vender. O sea, mi fin es comunicar. Ajá, vender tu obra, pero sí tu trabajo. Tampoco. O sea, eres diseñador gráfico, si te contrata una empresa tienes que vender un trabajo y ahí va implícito toda tu creatividad. Es que es diferente el diseño y el arte. Mucha gente cree que son similares y sí tienen cosas que van a la par, pero no son iguales. El fin del diseño sí es vender. La sola creación del diseño gráfico fue para vender, para hacer panfletos, así como es el diseño gráfico, ¿no? Para diseñar panfletos en las revoluciones, para diseñar panfletos publicitarios. Un servicio, ¿sí? El fin del diseño gráfico es vender y se acabó. El fin del arte es trascender, que es lo que todo el mundo busca, quiera o no quiera. Es el fin de la misma célula. La célula lo que hace es que trasciende. Si no logra trascender, se elimina sola. Ese es el fin de todo ser vivo, trascender. O sea, dejar una huella que diga, yo estuve, yo existí, mi existencia vale. No estoy en este mundo solamente por coincidencia. Entonces, yo creo que cuando eres joven tienes todavía esto muy fresco. O sea, no te has contaminado de todo lo que el mundo te bombardea. No puedes, no tienes, no debes. Que es conforme a lo que vas creciendo te vas enfrentando, ¿no? Entonces yo en mi obra, o sea, trato de siempre presentarme de una forma muy cruda y desnuda. Y en mi forma de ser en general, yo siempre soy un libro muy abierto. O sea, yo no... Decías que no encajas en la sociedad. Me cuesta trabajo. ¿No eres sociable? No soy sociable. Yo soy más intrínseco, soy más para mí. O sea, siempre estoy en reflexión. Exactamente, introspectivo. O sea, siempre estoy en mí y reflexionando sobre mí, porque como es adentro, es afuera. Entonces, yo expreso de adentro hacia afuera. Mis obras son usualmente desnudos o cosas así personales, en los cuales pues represento la forma más cruda de mi persona. Y como te decía hace rato, yo creo que hay dos formas de ser artista: el artista comercial y el artista real. Si tú creas para vender, ya no eres artista. Pero ¿puede vivir un artista de eso? O sea, ¿o puede un artista decir como él solo voy a expresar mi obra y si la vendo qué bien y si no también? Yo creo que hay de todo. Hay artistas que... ¿O que un artista sea un mercenario del arte?
Bueno, hay mercenarios que se dedican a vender grandes obras, nada más a eso. Sí, pues ahorita lo que está de moda, lo que vendieron en Miami, ¿no? Es una tontería. El plátano con la cinta. Y el año pasado fue una caja de zapatos, el antepasado. Pero yo creo que el artista se pasa la vida sobreviviendo. Entonces, hay algunos... Se pasa la vida sobreviviendo. Sí, algunos personajes, por talentosos, por suerte, por muchas cosas, pudieron tener una vida desahogada, digamos, incluso algunos hasta ricos. Pero esos son excepciones. La mayoría de los artistas en todo el mundo estamos sobreviviendo, ¿no? Algunos más mal que otros, unos mejor. Posiblemente viviendo de otra actividad. Sí, porque por ejemplo, si vemos el caso de Toledo, Toledo talento, dime si tuvo, talentosísimo y trabajadorísimo, pero también se topó con Tamayo, y Tamayo le dio unas cartas para París. Llegó a París y inmediatamente, pues una era para Octavio Paz. Entonces, ya, con esas recomendaciones, pues ya tiene las galerías, en fin. Entonces, no le quitan ni su talento, ni su mensaje, ni su capacidad de trabajo, ¿no? Al contrario, qué bueno que tuvo esa oportunidad y que además la supo aprovechar. Entonces, y sin venderse además y sin traicionar su mensaje, lo que él quería decir. Que ese sería el punto importante, ¿no? A lo mejor hay algún artista que vende, que le va bien, pero no pierde su objetivo y su naturaleza, ¿no? O hay artistas que se dedican a producir lo que se vende porque se vende y ya se les olvida qué querían en un principio. Yo creo que hay un poco de todo. Porque es más comercial, ¿no? Hacer flores, paisajes, digo, creo que es lo más... Frida Kahlo. Lo que se pone de moda. Sí, ¿no? Pero creo que Frida André, bueno, no sé si vendía... Pero hay un ejemplo que a mí me parece... Creo que Frida en vida no vendía, pero después de que se murió, todo el mundo quiere tener una estampa. No de que se murió, sino de que la hicieron famosa hace 15, 20 años, ¿no? Después de que se murió, así después. Pero hay un ejemplo mexicano que me parece muy característico, que es el de José Luis Cuevas. José Luis Cuevas era muy talentoso y era una persona muy sensible, muy generoso, muy simpático, un personaje extraordinario. Y yo creo que a él le hizo daño su tempranísimo éxito, porque también como José Luis era niño ahí, sus hermanos, o sea, lo arroparon y tuvo éxito casi de adolescente, ¿no? Triunfó en Nueva York, o no me acuerdo dónde se puso luego. Y creo que ese éxito tan temprano a él le impidió desarrollar más. Entonces, si vemos la carrera de José Luis Cuevas, es el mismo dibujo durante 60 o 70 años, ¿no? O sea, trascendió, como dice... Sí, pero él ya no pudo atreverse, le pasó un poco como a Juan Rulfo. Juan Rulfo ya no pudo volver a escribir. Después de escribir esas obras maestras ya, ¿qué más podía escribir? Entonces, todo lo se que escribía... Se agotó su imaginación todo y se lo durmió. Que, claro, todo lo que fuera a escribir después no iba a llegar a los niveles de Pedro Páramo. Le iba a perjudicar. Entonces, es lo único que tenía era miedo, ¿no? ¿Quién? ¿Rulfo? Sí, tenía miedo a sus fantasmas. Claro, porque sí, siguió escribiendo, pero ya no publicaba y escribía unos cuentitos y todo, ¿no? Pero, y Cuevas creo que le pasó eso. También para mí gustó un poquito Carlos Mérida. Pintores que tienen éxito tempranamente con un estilo personal y que después no lo abandonan en toda su vida, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Eso se llama reciclaje. Cuando tú llegas a un punto culmen en tu carrera y ves que funciona, pues tú te empiezas a reciclar para volver a tener el éxito. Y te vuelves a reciclar, y te vuelves a reciclar. Y es interminable. Te reinventas, pero... No te reinventas. Utilizas lo mismo y lo vuelves a usar elementos de otra forma, que es lo que está de moda ahorita. Y a ver, hace rato que hablabas de si hay cultura, si hay... Hay creación. En Cancún hay creación, y eso es un hecho. Y hay talento. Muchísimo. Y hay talento. Y hay una diferencia entre el talento y el trabajo. El talento, naces con el talento. Y el trabajo lo tienes que ejercitar. Hay gente que no sabe dibujar y trabaja y llega a dibujar y hacer cosas maravillosas. Esa es la diferencia entre el talento y el trabajo. En Cancún hay de los dos, talento y trabajo. Yo he conocido una infinidad de chavos de mi edad y más jóvenes que pintan increíble, que tienen conceptos fuertes, sólidos, y no tienen lugares de exposición. Y es muy triste, y yo soy un fiel creyente de que el arte está en detrimento. Y no el arte... en general, sino la creación siempre va a estar, siempre va a haber un proceso de creación, todo el mundo va a crear. Absolutamente. Pero el mundo del arte está en detrimento, ¿por qué? Por lo que vemos del plátano con la cinta, porque existe
antes existía el mecenas. El mecenas era el que le encargaba al artista las obras. Entonces el artista vivía del mecenas. Hoy en día el artista no tiene que vivir. Sobrevivimos, como bien lo dice. Entonces, ¿qué es a lo que hemos recurrido? A trabajos alternos. Por ejemplo, yo soy diseñador gráfico, pero yo no, ese no es mi oficio. Mi oficio es ser artista. Artista. Mi hobby es ser diseñador gráfico, porque tengo que comer. Claro. Sin embargo, pues es muy difícil porque los museos, todo esto viene desde la academia. Todo ya está comprado. Hay nepotismo, hay elitismo, hay favoritismo. O sea, por ejemplo, los premios Fonca ya están arreglados. Son los premios más grandes y los incentivos más fuertes que hay en México. Todo ya está arreglado. ¿Para qué? Para que ciertos personajes de la cultura mexicana tengan ya. Hay gente que ni siquiera tiene que trabajar porque vive de los premios. De que confirmas los cuates. No es esforzado ni a... No, y estos mismos premios vienen de la literatura y de la música. O sea, como soy cuate de los creadores, pues me firman mi hojita, yo vivo del premio y yo no me tengo que esforzar. O sea, si tú vas a ver las exposiciones de los premios, son aberraciones. Sí. Tú dices, ¿qué es esto, no? Muchas veces no se comprende. Y iba para allá, si entonces todo este talento, este semillero, o ya las personas o los artistas ya de renombre en Cancún, esa famosa comunidad artística, ¿la hay en Cancún? ¿O hay mucha segregación de los artistas emergentes, de los artistas con experiencia? ¿Cómo está en realidad este ambiente artístico o de cultura en Cancún? Pues bueno, yo he visto un proceso constante. Sí hay grupos de artistas que llevamos algún tiempo y nos vamos conociendo y hemos hecho colectivas, ¿no? Y se forma un grupo que no es cerrado porque va cambiando constantemente. Llegan nuevos que se vayan incorporando a un grupo y hay otros que no se incorporan al grupo, pero ahí están de todos modos, ¿no? Y hay otros que dejan de producir, se cambian o hasta se van muriendo, ¿no? Hay de todo. Pero es un proceso constante. A veces esos grupos, esos auges que hay de ciertas actividades, suben por determinados años y luego se empieza a diluir y empiezan a, como se aburren las actividades o caen en desuso, y luego empiezan a surgir otras por ahí y empieza a haber ebullición y otra vez hay un movimiento y luego vuelve a bajar otro poquito, o sea, pero nunca termina ese. ¿Y hay una compatibilidad entre, no sé decir, el arte clásico y el arte urbano? ¿Tú como joven qué opinas? Depende cómo... Es que mira, yo creo que también es un término muy tergiversado, porque por ejemplo el graffiti lo consideran arte urbano, pero el graffiti no es arte. ¿Me entiendes? Yo siento que sí es arte. No. Porque ya se fue reformando. Antes era, es una expresión. Es más una expresión social, ¿no? Pero es que todo es una expresión, ¿me entiendes? Todo es una expresión. Si yo ahorita salgo y me acuesto en la calle, es una expresión y no por eso es arte, ¿me entiendes? Sales y ves los semáforos rayoneados, eso es vandalismo, eso no es arte. Ok, sí, estoy de acuerdo en eso cuando tú dices vandalismo, pero cuando dices graffiti, cuando se fue, por decir, perfeccionando el graffiti en una expresión, porque ya va con diferente color, va en una pared, va en orden, tiene armonía, ya es otro tipo de expresión. Es que entonces ya es muralismo. El mural urbano, sí. Bueno, entonces se fue transformando el graffiti en un muralismo. Pero yo creo que precisamente lo que dice de que el graffiti no es arte, redunda en el pavoroso panorama del muralismo contemporáneo. Okay. Que son grafitis disque convertidos en murales, ¿no? O sea, hay cosas buenas, pero la verdad es que yo veo de repente y me pongo a ver, veo videos o leo artículos de que se inaugura un mural y son caricaturas gigantescas, espantosas, ¿no? Copiadas, además. Sí, además, entonces yo... Y al ratito tienen un graffiti encima. Bueno, de por sí el movimiento muralístico tiene sus bemoles, porque a mí, por ejemplo, por supuesto que fui adorador y eran mis ídolos los muralistas mexicanos una temporadita, pero luego ojalá se hubiera dedicado Diego Rivera a pintar más obras de Caballete y menos kilómetros de murales, ¿no? Porque he visto muchas, en Palacio Nacional hay un mural de Diego Rivera subiendo la escalera, ¿qué es eso?
No, pero unos, ¿qué es eso? Ese cuerpo es una persona, es un cerdito. Porque tiene una cosa horrible en medio del mural, ¿no? Entonces, y veo la obra de Caballete de Diego Rivera y digo, me fascina. En cambio, sus murales no me fascinan. Sus morales eran panfletos políticos, claro, más que nada, ¿no? Se metió con la técnica, con la técnica que él tenía y con esa expresividad y esa potencia infinita y con los apoyos económicos para hacerlo, pues creó grandes cosas. Pero para mi gusto, a mí me gustaría que hubiera mucha más obra de Caballete de él y un poquito menos de muralismo. No me acuerdo qué pintor era el que a lo mejor Tamayo, que se burlaba de Diego Rivera, decía, si a Diego Rivera le damos la carretera de México, la pinta, se pinta por kilómetro cuadrado, ¿no? Pero bueno, el muralismo pues es una manifestación antiquísima, ¿no? Está, las grandes joyas del arte rupestre. Muy bien, amigos, vamos en nuestra recta final de nuestro programa, La Mesa Cultural. Se va el tiempo rapidísimo. Pero en esta reflexión, en esta plática, es precisamente esto, ir como canalizando toda esa energía también que sea positiva, ¿no? Ir rescatando los espacios, ir rescatando a los jóvenes, que si tienen talento, bueno, que se acerquen a las instituciones para que se vayan refrescando y vayan teniendo un espacio donde puedan expresarse, en vez de dedicarse a hacer pues el vandalismo, a ver, de consumir drogas, que prácticamente los jóvenes saliendo de la escuela la tienen al alcance de la mano. Y alguien decía, llega más rápido la motocicleta con enervantes que una pizza a la casa. La encuentran adentro de la escuela, ¿no? La encuentran tan fácilmente. Entonces, ese tipo de mesas me gusta platicarlo porque lo que tratamos desde este medio, desde Cancún Channel, es precisamente ir encauzando toda esta fuerza. La participación, claro, social, la participación de los jóvenes, ¿no? Que también se expresen, ir buscando un punto de coincidencia. Bueno, y además, Jaime, ya que vamos también rumbo a los 50 años de Cancún, que vámonos todos juntos, subámonos al barco, participemos. Bueno, claro, una ciudad joven que empieza a tomar forma, ¿no? Es muy importante pues estos foros de comunicación o estas reuniones artísticas, ahora artes visuales, que no es nuevo, también ha habido épocas. Yo he sabido de una bienal que había de arte cancunense, que llegó a la séptima, octava edición, ahí por el año 2000. Entonces, quiere decir que hubo una década de eventos con una continuidad de este mismo corte en una ciudad. Qué bueno que viniste a rescatarlos, entonces. Sí, bueno, pues, sí. Hubo ahí 10 años en donde institucionalmente hubo un gran vacío, ¿no? Gran vacío, no hubo este tipo de iniciativas y ahora se ha retomado. Yo creo que más de 10 años, ¿eh? Porque sí, bueno, de 2002. Es que hay alcaldes que no les gusta la cultura. Solo la política, pero ahí se pierde. Otras expresiones, ¿no? Siempre hubo mucha actividad, pero no sé, más en zona hotelera, más de muchas otras formas. Pero la cultura no nada más es de sociedades, de la zona hotelera, es para todos, ¿no? Es que sabes que la cultura tiene un peso y a la gente no le gusta sentir el peso. A la gente le gusta la levedad, el libertinaje. O sea, hablar de cultura es hablar de responsabilidad y a nadie le gusta la responsabilidad. Entonces, por eso es tan difícil que haya un sentido de cultura y de pertenencia en una ciudad que vive de libertina. Y que también es multicultural, precisamente, claro, porque o sea, viene de todas pensamientos partes. De todos los estados, de todos los países. Yo creo que la Bienal, esta Bienal justamente fue un parteaguas, porque yo vi a mucha gente interesada en participar, aún después de que fue. Por ejemplo, a mí, yo me enteré por casualidad, una amiga me dijo, oye, voy a ver una Bienal, métete. Y yo justamente acabo de terminar estas obras y dije, me voy a meter. Y esto ayuda, o sea, a mí me ayuda, por ejemplo, como joven, a decir, ¿sabes qué? Sí hay, o sea, sí hay lugar para nosotros. Porque a mí siempre me pasaba que iba a las exposiciones y veía lo mismo. Yo decía, ay, o sea, otra vez, el mismo artista con la misma pintura de hace 10 años, ¿no? Y ahorita hay artistas nuevos y los artistas de antes ya se están renovando, están siendo más frescos en lo que están haciendo. Porque eso de renovarse, porque viene la tecnología, vienen otros tiempos. Te obliga, o sea, te obliga a cambiar. Te obliga a actualizarte, el que no se actualiza perece. Y es pues es que, sí. Incluso el arte abstracto también. No, es que, sí, es que el arte es una búsqueda. Entonces,
como decía, si un artista está repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose, dice que no pues hay inspiración. El que más llega a aburrirse, si acaso, será él, ¿no? Claro. Entonces, también era Stravinsky le dijo a un compositor muy importante que se dedicó a hacer música para el cine, creo que a Michel Legrand, le dijo, el artista verdadero nunca sabe lo que busca. Entonces, si el artista deja de buscar, es ahí donde ya se hace algo más acartonado, más convencional, puede tener éxito comercial, por supuesto. Pero la búsqueda es lo que es lo que está más en riesgo, ¿no? Claro. Y es lo que, digamos, yo creo que es lo que el artista más debe defender, la libertad para hacer algo. El arte tiene que ser algo que no existía. Ese es el problema que tenemos. Dices, bueno, ¿cómo voy a hacer algo que no ha hecho nadie? Claro. Si ya se ha hecho todo, ¿no? En bueno, eso de la libertad y de que se ha hecho todo, me gustaría, para concluir, ¿qué opinas del logotipo de Cancún como diseñador? Digo, es una pregunta que no podía faltar porque estuvo pues en las redes sociales ardiendo a cada rato, pero tú como diseñador, ¿qué opinas? Pues mira, a comparación de mis colegas diseñadores, a mí me encantó. O sea, todo el mundo tiene una opinión, no todo el mundo puede hacer un logotipo. Esa es la diferencia. El logotipo tiene legibilidad. En el occidente leemos de izquierda a derecha, se lee perfectamente. Yo no sé por qué hay gente que no lo puede leer o le inventa pues palabras. Ajá, o sea, es el que está en dos pisos. Ajá. O sea, hay una legibilidad, hay una lectura, se puede replicar. La finalidad del logotipo es que se replique en cualquier medio, ya sea digital, y en cualquier formato, impreso, en gigantografía, tarjetas de presentación. Este logo se adecua absolutamente a cualquier medio. O sea, tú lo puedes imprimir en una tarjeta de presentación, lo puedes imprimir en una lona y se va a ver bien. Se lee, o sea, es diferente a lo que se ha hecho antes, es original, porque pues por lo menos yo vi algunas otras propuestas que habían, y eran copias de otros logos de otros estados, copias que sacaban en Pinterest. O sea, la realidad es que el logotipo es funcional, es bueno, es eficaz. Entonces, si cumple con las leyes del diseño, si se puede leer, si se puede reproducir, si es de fácil entendimiento y si es de fácil lectura, ya lo hiciste. Pues es ahí donde hubo el problema, que no fue de fácil entendimiento para muchos, ni muy visual, porque no le entendían que si de derecha a izquierda, si bajo para arriba, y bueno, todo fue un show. Es que mucha gente se confundió con que si decía el ganso o no el ganso, ¿no? Pero eso ya es mala leche también, ¿eh? Yo creo que sí. Porque luego salieron otros, salió uno más bonito, pero que no es tan reproducible, ¿no? Porque tiene muchos colores. Mucha gente cree que el degradado, amo el degradado porque tiene muchísimos colores. A ver, haz un degradado en tinta directa. Pues sí, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, a mano cada tarjeta, ¿qué? Okay, o sea, es imposible. Imposible. O sea, hay que pensar de forma eficaz en el diseño. ¿Cómo lo vas a hacer que funcione rápido? Así. Bueno, fueron opiniones muy encontradas, sí, pero totalmente. Bueno. Tú tienes una formación académica y por eso te pregunté como diseñador gráfico, ¿qué te parecía? Nos aclaró mucho. Sí, porque salieron varios. Otro político sacó uno muy feo también, que anda queriendo promoverlo. Sí, a mí no me gustó. Yo lo puse en Facebook, no me gusta, está muy saturado de colores, no tiene armonía. ¿Cuál, el del otro político? No sabía uno que decía Cancún, aniversario 50, y con el logotipo del municipio. Ese. Sí. A mí no, por favor, no me gustó. Sí, uno muy colorido, con un cincuentota. Sí, bueno, ese está bonito todavía. No, el del político está horrible. Ah, sí, ese no lo he visto. Pero este no me gustó, porque estaba muy saturado. No digo ni el nombre del político, pero está re feo el logotipo. Que... Bueno, ya nos explicó Omar, Oscar. Cualquiera, porque es Oscar Omar. Nos explicó desde su punto de vista. Pues el mensaje que vayan a ver en la Bienal de aquí a enero está abierto todavía para que la comunidad vaya a admirar el arte, las tenemos obras. La fortuna de tener una galería del municipio, de todos los cancunenses, de buen tamaño, bastante grande, una buena instalación, ahí en la avenida Tulum, ¿no? En el área de bancos, entre la calle del Liebre y Jabalí. En ese lugar pueden visitar la exposición. Se entra a través de la librería educal que hay ahí, que abre de martes a domingo. No me acuerdo si es de 10, 11 de la mañana, 7, 8 de la noche, y va a abrir todos estos días festivos, solamente el día 25 y el día primero no abre. Cierra. Sí, sí, cierra la librería, pero pues tiene que abrir los demás días porque su oficio es vender libros. Claro.
Así que pase, vaya a ver la exposición, de una vueltecita, cómprese un libro que están muy accesibles al bolsillo, muy económicos, y hay todo tipo de lectura para niños, para jóvenes y para adultos. Así que la lectura hay que fomentarla constantemente en los niños, que puedan aprender pues lo que es el arte, lo que es la literatura. Así es, y bueno, esa exposición es entrada libre, así que pueden llevar los niños y las familias, no les cuesta. Está en dos salas de exposición. La grande se entra a través de la librería, pero del otro lado hay una sala más pequeña que contiene buena parte de la misma colección de la Bienal. Entonces no dejen de visitar las dos salas. Aproveche este fin de semana, vaya con la familia. Hoy viernes cultural, ya no es viernes social, viernes cultural, vaya con la familia. Y disfrútelo el sábado y el domingo también, vaya con los amigos, con la novia, para disfrutar el arte de Oscar, el arte de Alejandro, de Anaí, que no pudo venir, le mandamos un saludo, esperamos que para la próxima mesa nos pueda acompañar también. Anaí, faltó el arte femenino. Sí, el arte femenino, aquí faltó una representación. Que es muy buenos artistas. Sí, qué barbaridad. Hay 31 artistas. 31 artistas. Y yo creo que sí está más o menos repartido entre hombres y mujeres. Sí, no duraría que son mayoría ellos. Sí, tal vez son mayoría. Pues muchísimas gracias, Jaime, Alejandro, Omar, muchísimas gracias por haber participado en esta mesa cultural, esta mesa de reflexión, y que bueno, que los jóvenes vean que sí hay lugares para que puedan divertirse sanamente. Muchísimas gracias, nos vemos en nuestra próxima mesa, el próximo lunes, también en nuestra mesa de seguridad. No se la pierda. Feliz viernes cultural y pásesela bonito, cuídese mucho. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer.